mapa, le ha dado buenos resultados. Sejuani, más de lo mismo. El planteamiento es igual. Y Vayne para Bilibili. Wow. Acaban de ver el segundo tanque aparecer en la composición de JD Gaming. Y el last pick es para Vayne. Lo tenían preparado. Han dejado el last pick de lado rojo a Elk. Que lo hemos dicho muchas veces, está totalmente loco y si en algo destacas en las mecánicas. Va a optar por el daño verdadero y las volteretas de Vayne, veremos qué tal. Al final también la para curar a Ruler, pero tiene toda la visión Bilibili. Se va a meter a Kishun y tiene también visión Ruler, ¿eh? Aún así, Ion está tradeando de manera ofensiva, le ha forzado el salto, el que se ha metido en Mizzy, que recibe el Polymorph. Podría ser estuneado, no ha impactado la E de Milagro. Y ahora llega Kanavi, cuidado con él, que no tiene destello. Tendría que quemar, probablemente limpiar, porque llega el knockup. Y van a buscar el stun, hasta limpiar él, pero es primera sangre para Ruler. Llega Valexor también sobre la cabeza de Chun, destello ofensivo de Ruler, buscando a Ion, que tiene que flashear justo bajo la torre para sobrevivir. Primera kill de la partida, pasado el minuto 6, en favor de JD Gaming, que amagaba con empezar el dragón y han roto la formación de Bilibili, obligando a Elk a quedarse descolgado, teniendo que rotar y acabando muriendo. Sí, no tenía destello y aquí lo ha pagado muy, muy caro. Fíjate la oleada que va a perder bajo la seguir bajando ese heraldo, eso sí. Llega Bilibili a la pelea. Bueno. Ultimate de Sion, 369, que se quería incorporar a jugar al heraldo lo más rápido posible. Trata de hacer lo propio la Bolden, pero se han encontrado con Elk, que corta la rotación de Missing, que acaba de subir al 6, ¿eh? Ojo con esto, porque hay premura en Raka. Y la gasta directamente para iniciar. Qué bien aprovechado por parte de Missing. Sentencian a On. Otra para Ruler. Con brillo de Yagao, que llega con Tibbers. El muy tocado. Ruler quiere acabar con él, pero recibe el daño de Annie. Y Tibbers le persigue. Mientras tanto, la pelea en Heraldo. La han ganado 3-6-9 y Kanavi. Se va a marchar el caballo. Buena idea, para JD Gaming. A lo mejor sí, porque no puede ir al cambio de líneas. Y se va a encontrar Missing. Una sorpresa en el arbusto. Es estudiado. Salta Shun. Se queda literalmente un golpe Missing. Salta Shun encontrando la kill. Kanavi ha fallado la prisión glacial. Pero van a acabar fácil con la vida del jungla de Bilibili, que se había sacrificado para llevarse a Missing. Y a ver quién defiende arriba al Heraldo, ¿eh? Porque está vaqueando Vin. No llega nadie a aguantar. Yo esto va a ser Heraldo que pegue en la torre. Rota la bolding de Bilibili a defender. Pero son placas para 369. Bueno, para 369, que para 369 y para Ruler, ¿no? Las van a comprar de aquí. Y bueno, y Kanavi, aquí que viene a robar un poquito de dinero de las placas. Sí, justo han llegado ahora mismo el tío. Se ha notado luego en el ganqueo de ese Juani, ¿no? Que no ha sabido cómo gestionarlo Bilibili. También han salido perdiendo del cambio de líneas. Y es que Ruler vaya 2-0. Y si no hubiera sido por esa jugada de Yagao en la calle central con el destello, Bilibili no hubiera podido sacar prácticamente nada de ningún lado del mapa. Uh-huh. Más diferencia para JD Gaming. Decíamos casi 1000 hace un rato. Ahora son ya 1500. Tiene arco escudo entero, ¿eh? Ya, está volando Ruler. O sea, los dos inventarios son totalmente diferentes. No, y encima le cortan el bar. Dramático. Cuidado, hay acción en medio. La ultimate de Kanavi perfecta. Yagao que se va a morir. Rai que suma la segunda kill en su marcador. Y va a ser placa también en la calle central. Ojo, porque poco a poco, JD Gaming se está llevando la partida a su terreno. Ya son 2000 de oro de ventaja al minuto 13. El que no Pain se va a tener que exponer una barbaridad para recoger las oleadas. Si tienes Rakan, tienes Sejuani y tienes Sion, debería ser capaz de entrarle a Vayne. Sí, y vamos a ir otra vez a lo mismo de la primera partida. Bueno, ojo, Missing ahora, porque puede estar en problemas. Ha fallado el knockup, el super de JD Gaming, que podría morir hasta el destello directamente para acabar con la vida de Missing. Que aún habiendo flasheado, se muere también. El teleporte en la calle superior. Buscan acabar con la vida de Vin. Llega también el teleporte al apoyo. Llega el que está llegando, pero no tiene definitiva. Si es Tun, tempestad la ferante de Vin defensiva. Llegado con el TP, les ha distraído. Se ha marchado Vin. Le ha salido bien la jugada a la dupla de Bilibili, que han conseguido salvar la vida de su top laner. No sé ni cómo, porque el TP en el momento en el que rompan el encuentro. Y obviamente el que no quiere pelear es Bilibili, que está intentando escalar. Tradea ha llegado con Knight. Le ha quitado un montón de vida. Ya ha sacado bastante oro del primer golpe, pero vuelves a perder a Tibbers. Golpea al Heraldo en la torreta de tierra. Mientras 39 se ha tepeado para defender la de la Boldlane. Aquí no quiere pelear el tridente de Bilibili, solo limpiar el heraldo mientras incorpora el resto de fuerzas de JD Gaming, que sí van a querer apretar Wolf y tirar esa torre. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, porque la ultimate de Sejuani deja completamente cazado y muerto a Yagao, que trataba de defender la torreta, pero es que. Alguien, pero lo normal es el Yadris. En este caso, porque ha dicho: tengo Kennen que ya pega AP. El Kha'Zix también hace daño y sobre todo Pain. Voy a jugar para Vayne. Entonces, quiere estar enfocado en la utilidad, pero el problema es que se está enfocando en la utilidad. El único que iba bien. En 5 años, a lo mejor sí. Cuidado, cuidado. Aparece él. Viene On también para la zona. 369 que se queda tocadito, pero Shun también está muy, muy debilitado. La cerda que lo acaba rematando. Ojo aquí porque Kanavi también ha recibido una auténtica paliza de él, que ahora sí está pudiendo golpear completamente. Ruler que se quiere incorporar. El que tiene que salir para atrás. Flashea 369. El knockup que no impacta, pero On acaba explotando a manos de Knight. Y el próximo que va a ser Vayne pega una barbaridad. El del martillo, doble kill para Knight. Está volando JD Gaming. Son prácticamente pero han dado igual.
O sea, han sido 3.000 de daño a la frontline y la frontline ha salido con más de media vida casi. Tenemos definitiva de San Juan y arriba. Ahí está, y tenemos otra kill más para Knight, para el de siempre. 6-0-1 del midlaner de JD Gaming que está volando en el día de hoy. A Knight le pasaba un poco como a Chovy en Corea, ¿eh? Un jugador que ya en su primera temporada en la LPL llegó a ser incluso MVP. En Top Esports era la joya de un equipo que muchas veces montaba super rosters alrededor de él. Y por primera vez dejaba Top Esports ahora para fichar por JD Gaming. Y la verdad es que le está sentando muy, muy bien. Pero como digo, es un jugador que hemos tenido muchas veces en internacionales. Ni siquiera creo que haga falta, ni siquiera creo que veamos el alma. Si esto sigue así, telepora la espalda, ahora sí que lo va a intentar. Pues lo va a intentar ahora dando toda la vuelta, pero lo han visto, ¿eh? Y quiere llegar hacia la botlane donde está presionando JD Gaming. Se marchan por dos líneas distintas. Los integrantes de JDG. Está solo Ruler. No tiene apoyo Ruler, que sí que tiene limpiar también destello. Ha gastado la E. Trata de quitear mientras le pilla 369. Le ha pegado una barbaridad a Vin. Iba a entrar Rakan ahora con la premura. Doble knockout. Falla Knight el bolazo. Pero aún así le da el daño de sobra en forma de melee para barrer la pelea. Van a caer los integrantes de Bilibili de la misma manera que en el primer mapa. Con todo ya perdido. Lo han intentado a la desesperada. No han podido acabar con la vida del tirador coreano. Y van a perder la partida. 2-1 para JD Gaming, que está a un mapa de ser campeón del MSI. Y Ruler se convertiría en el segundo jugador en la historia en ganar LFK, LPL y Mundial. Y el MSI, por supuesto. MSI. Porque el único que lo había hecho hasta ahora era Def. Ruler está a un mapa de conseguir la faña. Y JD Gaming de ser campeón del MSI por primera vez. Victoria muy sencilla contra un Bilibili que no ha podido hacer nada. 2-1 para JD Gaming, en la que, si se culmina, sería su quinta victoria contra Bilibili esta temporada. Bueno,